Ahora, buenos días, Peña. Pues nada, hoy de fiesta. Tengo 4 días, ya os dije. Bueno, ya habéis visto la pestaña de comunidad. Ayer tuve el honor y el placer de conocer a una gran persona, un gran hermano. A Iván. Fue un pim pam. A ver, colgó una foto en nuestro grupo, Hermanos del Monte. Le digo, ¿dónde estás? Estoy aquí, pero voy. Digo, aunque sea un ratillo. Digo, son oportunidades que se presentan y ya no, una vez en su día hace, o sea, un par o 3 años. Perdí la oportunidad de conocer a Michael y a Mariano García, Mariano Antón Román. No se dio el caso y yo estaba hecho polvo, un resfriado, una gripe, un gripazo tremendo. Y estaba con las crías solo, la mujer trabajando, y hostia, tengo que coger el coche y tal. Y bueno. Pero digo, esta vez no. Esta vez no. Tenía que haber subido un poquito más el trípode, ¿no? No. Que estoy en bajada. Me iba a acercar a la masía. Pero he visto este sitio. Como corre todavía un pelín de aire. Digo, pues mira. Me ha apetecido hoy pararme aquí. La mujer irse de compras, digo. Yo. Pues digo, Iván. Tal como lo veis. Así es. Campechano, bellísima persona. No tengo más que palabras buenas para describirlo. Ya os digo, fue nada, no estuvimos, no llegó ni a la hora, creo. Porque ella tenía que hacer sus cosas para lo que había venido. Y digo, pues nada, al menos estuvimos un ratillo, nos conocemos, ya hace 4 años que nos conocemos. Antes ya lo seguía, antes de yo hacerme el canal ya lo seguía y tal. Y dije, va. Puede conocer a su mujer, a sus hijos, tal. Muy bien. Me parece genial, genial. Ya está frío el café. Tenía el termo sucio. Me he puesto aquí y ya se enfrió. A ver si me tengo que pillar otro termo por si acaso. Me traía unas torrijas que ayer hizo mi mujer y pues mira, ya tengo para almorzar. Os enseñaré, no sé si viste la foto del antiguo, del otro vídeo, una mesilla plegable, una chiquitina. Muy barata, muy barata, pequeñita. Pero bueno, me hizo gracia y mira. Ahora no, es que no quiero mover el trípode, luego lo la enseño. Nada, es. Es media vida. Nada, aquí, bueno, porque tengo los árboles y tal, pero se ven al fondo los Pirineos. Que aún tienen los picos nevados todavía. Quería haber ido a la Riera. Como os digo, siempre quiero ir. Pero he sido consecuente porque ayer, no, antes de ayer, tuve para variar otra migraña de aquellos de todo el día. Pum, pum. Pastilla va, pastilla viene. Y todavía estoy convaleciente. Digo, bueno, digo, ah, es una hora de camino, pero claro, es bajada, pero bajada. Luego sube. Yo estaba pensando, digo, bien, digo, bajo, y con la mujer tiene que ir a comprar, le digo, cuando pase, recógeme abajo y me subes. Le digo, va, me cogió la mochila, digo, pues para la masía. Y ya os digo, ni he llegado. Estoy en medio camino. Porque he visto este sitio y me ha hecho la cabeza, para, aquí. Digo, pues aquí.
Me lo voy a ver antes de que se enfríe todo. Pues nada, ya veis. Ya hablando con él, con Iván. Y es que. Digo, sí. Es que. Claro, hablamos. Estamos los que nos dedicamos a esto. Llega un momento que dices. Ya la de que hago un vídeo. Ah, no te puede estar, por lo menos. Los tristes mortales no podemos estar comprando piros cada día. Yo porque mira, tengo la suerte de que, bueno, ahora tengo la suerte de que he llegado a un contrato verbal. Como mucho 20 euros al mes. Pues con eso voy pillando las cositas de AliExpress. Y bueno, pues mira, cada mes llega algo. Cosas que me va dejando mi amigo Joan. Y mira, y con eso pues vas tirando, ¿no? Pero claro, es que si te compras, hay gente que se ha comprado una GoPro, que es el micrófono. Yo me he comprado uno barato, este, 2 euros y algo, y ya veis que a veces con el, cuando hago el tal, ya si hay un ruidito, me pedí otro, pelín más caro, a ver si se va mejor. Porque molesta, yo lo entiendo cuando lo escucháis, y ya lo escucho yo, digo, joder. Pero bueno, hasta que me llegue el otro, lo que he pensado, digo, bueno, lo pondré. Como lleva una pincita, lo pondré ahí. Y supongo que ya el sonido llegará. Y ya está. Es otra opción. Porque he visto otros micrófonos, pero llegar ya son 20, 20 y pico. Ya pican. Y para 20 y pico, pues me pillo una navaja o un cuchillico. Gracias por la AliExpress, por 20 euros ya tienes 3 o 4 piezas. Te pillas de 3 o 4 euros, oye, que para cortarte el fuet. Que ayer lo hablaba con Iván. Para cortarte el embutido, cortarte la carne, hacer un palito. Que si el acero tal forjado en las minas de Mordor, mientras Sauron está mirando hacia el norte, porque claro, si mira hacia el sur ya no es el acero bueno. Las cachas tienen que ser de mamut, de cuando Adán y Eva procrearon y tal, si no, y la serpiente pasaba, porque si la serpiente no pasaba, esa madera no es buena, porque claro. Hostia puta, tío. Yo lo siento, ¿eh? Que hay cuchillos por mucho dinero preciosos. Que si pudiera me los compraría, lo he dicho mil veces. Sí. No todos, pero algunos sí. Es que. Luego dices, hostia. ¿Y si lo pierdo? ¿Y si me lo quitan? ¿Y si? Y con él, y si, y si, y si, se queda en la vitrina. Y al final coges un mora y te sales al monte. No digo que habrá quien los utilice, lógicamente. Pero hostia. Yo es que soy de pensar que. Bueno, y muchos de nosotros, ¿no? Que somos de pensar, hemos dicho, cada uno que haga eso con su dinero, lo que sea, lo que quiera, lo que le dé la gana. Pero no le quites la ilusión, por ejemplo, a un hombre que se gasta 20, 30 euros en un mora. O en un cuchillo de navaja AliExpress, una navaja AliExpress, le hace la ilusión. No, vas a decir, joder, vaya mierda de cuchillo te has comprado, no sé qué, no sé cuánto, que ping, que pam. Y esa persona que le diga, coño, pues entonces yo que tengo, pues tendré que ir este mes así, me pillo, yo qué sé, me invento. Un coup de man, no sé qué, no sé cuánto. Vendrá otro y dice, no, hombre, te tienes que pillar un artesano, porque claro, es el acero, que no sé qué, que no sé cuánto, joder. Ya un artesano, estamos hablando ya de más dinero, lógicamente es artesano, está hecho a mano, está. ¡Pum! Y a lo mejor ese hombre se mete que come patatas fritas todo el año, todo el mes. No. Se quiere ir al Decathlon y comprarse un Sica, pues se lo compre. Es feliz. Le hace el servicio. Está. A mí ya este tema me ha cansado, ¿eh? Ya llevo tiempo no hablando del tema, pero es que, bueno, ha venido colección y tal, ayer hablamos con Iván y tal. Uf, ya está bien, tío. Qué menos. Nada, ya os digo. Live and let die, ¿no? Que decía. Los Beatles, pues ya está.
He podido, bueno, llegué a los 3.000 suscriptores y 3.000 visualizaciones, no sé qué. Me ha dado la opción del superchat ese, no sé qué, monetizar. Pero no. Tío, qué susto, tío. La mochila. Pero no me aclaro. A ver si me pongo el ordenador con la mujer que sabe más de esto. Porque no me aclaro. Y si no, pues así se queda. A mí ya ves tú. A mí mientras estéis ahí, es lo que verdaderamente me importa. ¿A que no he traído el mechero? ¿Lo veis? A torrijica. Ahora le echaré un bocado. Es que, digo, tengo la suerte de vivir aquí y, bueno, no cal salir de casa, pero a veces también necesitas, aunque vivo en la misma montaña, ¿sabes? Un poquito de... Pues yo creo que todo el mundo, madres, padres, abuelos, hijos, toda persona necesita su momento, su espacio, su tranquilidad. Le di a una madre del colegio. Es que te veo siempre. Digo, no es que me caiga mal ni me caiga bien. Nadie, o sea, no tengo nada en contra, pero ya he trabajado toda la vida de cara al público, toda la vida. Bueno, ya de hecho lo he dicho varias veces, ¿no? Yo nací en el bar de mis padres, ahí en Barcelona. Ha llegado un momento que aguanto a los míos. Tenido la gran suerte de, aparte de mis hermanos del monte, conocer a Joan, que es como yo. Somos calcaos. Quedamos de vez en cuando, nos pegamos nuestro almuerzo. Ahora vamos a querer hacer nuestras rotillas. Y ya, ¿sabes? Pues ya voy a cenar, vamos a cenar, hemos quedado para cenar. Oye, que lo hace, pues los. Pero yo ha llegado un momento, en junio ahora casi 50, casi no, hace 50 años. Ya os digo, yo si pudiera, yo no me movería de casa, lo mínimo. Lo mínimo, lo justo y lo necesario. Porque a mí me transmite más esto. El 90% de la gente. Hay gente muy buena, por supuesto, pero cada día escasea más. Cada día siembra más el yoísmo. El yo. Si te puedo pisar, para yo pasar delante de te piso. Me acuerdo muchas veces cuando estaba en el restaurante de mis padres. Bastante familiar, venían siempre los mismos clientes. Cuando entraba por la puerta ya le tenías lo suyo ya puesto porque ya lo veías venir. Las bromas que había era increíble. Las nóminas que hace años, recordáis, en el sobre aquel marrón, de quitárselo, no darse cuenta. ¡Cago en la puta! Toma. Ahora siempre hacíamos la broma del casco de la moto guardado en el congelado de los helados. Siempre. A uno le vendí su propio radiocassette extraíble de aquellos primeros que salieron. ¡Cau la puta que me han quitado el radiocassette! Y tal, porque se dejaba la llave y encima el mostrador, como lo cogía, iba al coche. Luego le cogías el coche, a lo mejor la dejaba en un chaflán en la esquina, ahí en doble fila, le cogías el coche y se lo ponías en la otra. ¡Cau la puta que se me ha llevado el coche a la grúa! Haz eso ahora. Hazlo ahora. ¡Hostia puta! La sociedad, desgraciadamente, ayer no sé qué es.
No sé qué. Por esto de Instagram, estos vídeos que ves rápidos. Decías, ahora la gente. Parece que el ser humano está volviendo a sus ancestros, está involucionando, está yendo hacia atrás. Tenía razón, ¿eh? Porque ves cómo estaba el planteamiento y dije, chico, vaya mundo, le voy a dejar a mis hijos. Estoy mirando el tiempo que tampoco quiero aburriros mucho. Y quiero echar el tiento a las torrijas. Pero es así. He traído algo para enseñaros. Un chollo que pillé por AliExpress, no sé ni cómo. Bueno, aquello que está cada 2x3 mirando. Un cuchillo de la marca Eat for Grown o algo así. Normalmente está sobre los 30 y pico. 29, 30 y algo. La bubilla. El otro día Lucho me lo dijo por el Manos del Monte. Era la bubilla. Digo eso, la bubilla. El pajo aquel marrón que os dije con la cresta. Por ahí anda. No sé, un día entrando. 11 euros. Se me fue el dedo. Más uno y pico de envío y tal. Menos de 15 euros. Me llegó antes de ayer. Está en tres colores. Está en dos son en mi carta, creo. Pero viéndola mi carta que viene últimamente, no me convenció mucho y la cogí en G10, negro. Porque si cae piezas, por ejemplo, la Sofit que se pilló mi colega Joan, la mi carta viene guau. Pero ayer la que os enseñé, el pinche corta, está bien. Está bien. Pero la otra que pillé de la Huawei, aquella, no me gustó nada. Y no quería arriesgarme, aunque he visto algún vídeo de este cuchillo buscándolo. Y parece que viene bien. Ya. Si lo queréis coger, no, hoy no os dejaré el enlace ni nada. Simplemente os lo voy a enseñar y ya está. Ni medidas, ni hostia, ya le haré su correspondiente pincha y corta. Vamos a apagar esto. Ya os digo, no, ahora no me digáis qué modelo es, porque no me acuerdo. Cuando le haga el pinche corta, pues ya os dejaré el enlace, el nombre y todo. La funda, no sé si es Kydex o plástico. Viene con la trabilla esta para que no quitaros el cinturón. Bueno, ahora no sé cómo va, ya lo miraré. Ya digo, coge la mochila, las torrijas, el café y el cuchillo y adiós. Va duro. Va duro. Le digo que el cuchillo lo tiene. Pedazo de bicho. No sé, yo creo que calculo tendrá unos 3. Lleva unos separadores en rojo. Los tornillos todos con especie de arandelas azules así. Brillantes, muy bonito. El acero, no sé. El modelo, por lo que veo aquí, es el EF-133, creo. Lo pone un DC-53. Joder, me voy a sacar un ojo. Y bueno, la marca, ¿no? Agujero. Se le ve. Yo los vídeos que he visto, el cuchillo trabaja. El mío, no sé cómo habrá venido. Pero aquí no hay. Hoy no tengo ganas. Ya le haré el pinche corta. Cremallera. Ya sabéis que yo llevo la mano en un 7 de guante, ya veis. Pero es cómodo. El cuchillo es cómodo. No sé cuánto pesa ahora mismo, pero ciento y algo, supongo que sí. Ya veis. G10. Aunque tiene. Hace un G10 como si fuera una micarta. Y se ven muy buenos acabados, ¿eh? Así a bote pronto se le ve muy, muy bien acabado. Ya os digo, ya os haré
El pinche corta. He escuchado, ¿no? Potente. Que no se sale. Vea, yo lo que decía, vale, Iván. ¿Veis? Hace falta el cuchillo. Yo creo que nos obligamos o nos gusta utilizar un cuchillo en la montaña. Nos gusta. Pero necesario para una salida de un día, bueno, de una mañana. A ver, si vas a procesar comida, pues sí, llévate un filo. De hecho, llevo aquí una navaja que también me pedí por AliExpress, 3 € y pico. Ya lo enseñé en un short. Una teóricamente 5.11. Cuesta salir el clip, ¿eh? Aparte, como estoy sentado. Su puta madre. Con esto. Peter pues, palito y tal. No necesitas más. Pasa que nos fue del vicio, nos gustan los cuchillos. Los filos nos gusta. Tenemos ese vicio, pues ya está. Pero necesario, necesario, necesario que decir, hostia. Una persona que, no sé, cualquiera, ¿no? Que le guste mucho y tal, y hostia, se va al monte, se construye un refugio. Vale, pero hostia. Yo es que no. Y yo creo que la mayoría hacemos eso. Cogemos el cuchillo para hacer una puntita, una mueca. Que si cortas el procesar comida. Y ya está. Pues bueno, peña. Voy a darle el tiento aquí a las torrijas, a ver cómo le han quedado. Voy a disfrutar un poco de la tranquilidad esta todavía. Y nada. Nos vemos. Mañana no creo que grabe porque mañana dan tormenta aquí. Y vuelve el frío hasta el miércoles, jueves, creo. Ya, ya no creo que mañana ya lo dejaré este vídeo. Hoy es sábado. Lo programaré para mañana, domingo. O sea, lo veréis domingo. Y ya está. Ah, os enseño la mesa desde. Ay, ay, ay. A ver si conseguís ver. ¿Veis? Pequeñita. Bueno, me hizo gracia. Me hizo gracia y mira, de aquellas venadas que te dan. Fuera de la peña, lo he dicho. Nos vemos viendo, ¿vale? Adeu.